Good evening, class. Hello. Hello, everyone. Good evening, teacher. How are you today? I'm okay. In 3 minutes, we are going to get started. Okay. Okay. So let's check the audio, everyone. Oh my God, we have a visitor here in class. Her name is Carla Idari. Nice to meet you, miss. How are you? Wow, we were missing you yesterday. We need to see you here in class. How was your day? Pretty good. Pretty good. Okay, great. Excellent. So, listen, I was checking the platform, okay? And some of you need to work a little bit harder because I'm going to, let me see here. Okay, over here. According to the report, okay, that I was checking right before the class, justo antes de la clase, hay quienes no me han terminado y hay quienes no han iniciado. Let's see. Here we go. Como las mil. Let me verify. Sí, por eso. Okay. Elmer Danilo. Guillermo Isaí has to begin because he has nothing. No ha iniciado Guillermo Isaí. Veamos. Rigoberto también. Jenny, tal vez se conecta ahora Jenny y Rafael. Hay algunos otros que tienen 40%, otros tienen 92, 96 y así sucesivamente. Algunos, gracias a Dios, tienen el 100%, ¿de acuerdo? Entonces, veamos cuánto Yo tiene aquí cómo voy, teacher. Jesús. Ay, usted tiene, ay, congratulations. Desde la semana pasada le estoy diciendo congratulations, congratulations. That's great. You are the example, ¿okay? To follow, to be followed. El ejemplo que deben seguir. Sí, usted sí ya terminó el 100%. Sí, hay varios compañeros de ustedes que ya terminaron el 100% las actividades, ¿verdad? Hay otros que les hace falta un poquito y hay otros que les falta bastante. Entonces, yo espero que hoy, después de la clase, quienes no se queden conmigo puedan terminar, porque ya mañana iniciamos la otra unidad, ¿de acuerdo? Y en esta otra unidad, la unidad 2, van a tener que hacer un midterm test, ¿de acuerdo? No solamente serán las actividades diarias, las tareas diarias, sino también el examencito de medio curso. Ok, here we go. And it is exactly the time to get started. Welcome, Cindy. Nice to have you here. Jenny. Ah, Jenny is here. Welcome, Jenny. Douglas, welcome. Xiomara. Jesús Joanis, ya oficialmente Carla Idari, Guillermo Isaí también, ya todos oficialmente saludándolo, ¿verdad? Porque antes de las 8 no estábamos saludando y dándole de nuevo la bienvenida a Carla. Entonces, chicos, voy a comenzar a compartirles la PowerPoint de la agenda que vamos a desarrollar ahora porque vamos a hacer bastante repaso de lo estudiado en la unidad 1, ¿ok? Here we go, de los contenidos. Hello, Jonathan, welcome. Nice to have you here in class. Okay, here we go. Then I'm going to share this with you, class. Here, today is January 31st, 20. Ay, siempre, miren, que me equivoco aquí. Con el año todavía estoy, hace un año estoy, pero hoy es el first 2023, right? And here, we have our video conference number 5. Greetings as every single day. Los saludos como todos los días. We're going to have a feedback, una retroalimentación, repasito de los temas que vimos ayer. One of you or two of you are going to help me within the objectives. Me van a ayudar como siempre a leer los objetivos. And the task, la tarea principal es simple present negative statements que estuvimos trabajando ayer. Dijimos que hoy lo íbamos a continuar. The preparation task is the simple present review and practice. And we're going to have a little task at work, working at page 18 y el cierre de
de la sesión, ¿sí? Entonces, iniciamos. Let's have a short feedback on what we did yesterday for the ones who didn't have a good connectivity and the ones who were absent yesterday. Hello, Douglas, welcome. Noé, welcome. Guillermo, Alex, welcome. Wendy, everyone. So here we go. Entonces, clase, traten de recordar lo que vimos ayer. ¿Cuáles fueron los contenidos que vimos ayer? ¿Qué tipo de ejercicios desarrollamos ayer? Okay. Me dicen y los vamos a ir consolidando acá en la whiteboard, en la pizarra. Okay. ¿Qué fue lo que trabajamos ayer? Okay. Did you practice speaking? Yes or no? Yes. Okay, we practice speaking. Okay. In the speaking, were you practicing conversations or questions and answers? What did you practice? In the speaking area, we work with conversations, right? Conversations. Conversations. ¿Y qué más trabajamos aparte de las conversaciones en el área de speaking? Questions and answers, yes or no. Trabajamos preguntas y respuestas. Yes. Ok. Questions Yes, and questions answers in simple present. Yes. In simple present. Affirmative and negative, right? Did you answers. practice writing? Did you practice writing? ¿Practicaron escritura? Did you write? Yes or no? Yes. Okay, we practiced writing. Yeah. Did you practice listening? Yes. You practice listening to your partners and to the teacher. So we practice speaking, writing, listening, and did you practice reading? La lectura la practicaron. Yes or no? No. No leyeron conversaciones. No leyeron oraciones. No. Oh my God, I'm going to Yes. cry. Yes, Yes. Menos mal la yes. clase queda grabada, ¿verdad? Ya las pruebas nos remitimos acá. Entonces, sí, practicamos reading. Ah, pensé Practicamos que era. no, practicamos la lectura de las conversaciones y las oraciones. Se recuerdan que ustedes construyeron también, ¿verdad? And even you interview some of your partners, e incluso entrevistaron a algunos de sus compañeros de acuerdo a. How often do you check your email y otras preguntas, ¿sí o no? Ok, so basically, yesterday you practiced the four basic skills: speaking, listening, reading, and writing. Okay, using the simple present tense and how much and how many. Yes or no? The structure: how much, how many, with the countable and uncountable nouns. Con los nombres contables y no contables. Yes. De hecho, al final estaban comenzando a construir unas oraciones con vocabulario que les proporcionó la teacher, ¿sí o no? Okay. Sí. Yes, that's it. So now I'm going to stop sharing and here we go. Okay, hello Luciana, Omar, welcome. Selvis, welcome. Rosy, Guillermo, Alex. Creo que ya saludé a todos, ¿verdad? Okay, entonces vean, ayer les comparto nuevamente acá, ¿verdad? Eso era el feedback con respecto a acá, miren, el punto número 2, ¿sí? Entonces, I need a volunteer to help me reading the. Specific objective for today. ¿Quién me va a colaborar leyendo el specific objective for today? Only one. I know. We are about to finish the first week. Thank you, Luciana. The specific objective. And Fátima, the class objective. Okay. Luciana, you begin and Fátima continues.
Participants will be able to describe activities and events in the workplace and other situations. Very good. Fatima? Last objective. Participants will be able to practice the present tense. To describe routines. Yes. Perdió el audio. So here, double reading and focusing on the specific objective is that, as Luciana read, all of you as participants will be able to describe activities and events in the workplace and other situations. And the class objective goes like this. Participants will be able to practice the simple present tense to describe routines. Porque recuerden que este es uno de los usos principales, primordiales del verbo, del presente simple, describir rutinas, ¿sí? O hábitos. Ese es el uso de el presente simple. And here, again, ahora que hay más estudiantes, tenemos acá tareas y evaluación. Y para eso, como ahora es la clase número 5, deben tener ya terminado en la plataforma, lo cual no ha sido así, y les voy a leer acá. Veamos. Necesito que se me ponga al día, Elmer Danilo, si es que está por acá. Necesito también que Fátima me tiene hecho solamente el 60%. Tiene que terminarme las tareas, ¿ok? Guillermo Alex me aparece con el 80%, nos hace falta el 20%. Guillermo Isaí con 60%, tiene que terminar las otras tareas. Y tengo a Harding. ¿Estará por acá Harding? No, ¿verdad? No está Harding. Yes. Ah, ok. Harding, ¿qué pasó? Acá. Aún no ha iniciado. Tiene que ahora, por favor, ¿ok? Porque okay. Ya estaba yo preocupada. Dios mío, si no aparece en la clase. Luego tenemos acá a Jesús Ernesto. Necesita completármelo porque tiene el 60%. Necesito también que Carla, ya platicamos, ¿verdad, Carlita? Me lo tiene que completar también. Y un poquitito le hace falta a Noé. Noé me aparece con el 92%. Luego tengo a Xiomara. Xiomara, are you here? Xiomara me aparece con el 96%. Jenny, en la misma situación de Harvin. Necesito que hoy me complete, ¿ok, Jenny? Y tal vez se conecta Rafael Alberto. El resto de compañeros del grupo que no mencioné es porque tienen el 100%, ¿verdad? Felicitaciones. En el caso de Luciana, Rosidel, Jesus y todos los demás compañeros que no mencioné es porque tienen completas sus tareas, ¿ok? En ese sentido, les suplico y les animo a que hagan sus tareas, por favor, ¿ok? No me mencionó, ¿verdad? Selvis, permítame, okay. Selvis, vamos a ver. No me mencionó, ay, pero ustedes saben. Selvis. No, señor Selvis, Osmín Bernabé Portillo Cortés, fíjese que me aparece con 100%. Ya terminó, por eso no lo mencioné, ¿verdad? Ok. Ah, congratulations, Elvis. Él quería que todos supieran que ya tiene el 100% completado, ¿verdad? Ay, perdón, excuse me. Y Wasen, así como Jesús y Joanny, que, y yo, teacher, ¿cómo voy? Me dice, ya, desde el viernes terminó el 100%. Ok, felicitaciones. No estaba teniendo la plataforma, puede ser la pregunta. Oh, sí. Bien, entonces los demás, miren, les hace falta poquito y los que no, yo sé que lo van a terminar ahora, ¿verdad? Así es que les animo cordialmente a que lo hagan. Entonces, seguimos con la agenda. Y acá vamos. Okay. Everyone with the user's name, your full name,
con el nombre completo al conectarse, ¿verdad? Con su nombre de usuario, tal cual como aparecen registrados en la lista de asistencia, porque así los tiene registrados en SACORP. Y en el caso de oyentes, ya saben agregar la palabra oyentes, cámara encendida durante toda la sesión, minimizar el sonido ambiente lo más posible y active participation. Again, here a reminder about the attendance, 100% is expected. You are expected to remain in class 120 minutes, okay? Because that is the effective attendance. I call your names twice every class. And at the end of the class, one of you stays with me to take one-on-one session, okay? Y ya saben, con el dolor del alma no les puedo dar permiso porque no tengo autorización, ni la administración, ¿verdad? Y acá cuando estamos en Zoom, es que así se supone que tenemos que estar, miren, todas las cámaras encendidas. Cuando estamos en los breakout rooms y acá, recordemos el mute, ¿verdad? El botón de silencio, porque todo el ruido, toda la estática queda grabada y en ocasiones eso no nos permite que escuchemos al hablante. La cámara encendida, el chat available vía WhatsApp y also vía Zoom. Tienen, ya han hecho uso algunos, el botón de Ask for Help cuando estamos en los breakout rooms. Si yo estoy en un grupo, me llaman y voy al de ustedes a ayudarles en lo que puedo. Respeto ante todo, como lo han hecho cada día que nos hemos estado reuniendo. Congratulations. Y acá, hoy es día 31, tiene que estar terminada la sección 1, ¿verdad? Como se los dije, desde el primer día de clase. Porque mañana, February the 1st, comenzamos con Unit Number 2, Section 2. ¿Okay? Y hoy sí. Miren, esto es lo que compartíamos ayer, countable and uncountable nouns. So here you have two columns. First and second column are for countable nouns. And the second and the third column, and the fourth column, la tercera, perdón, the third and the fourth column, they are uncountable nouns. Son nombres o sustantivos que no podemos cuantificar, incontables, pero se pueden volver cuantificables. Por ejemplo, sugar. Do you like sugar? Yes, I do. No, I don't. I would like to buy 2 pounds of sugar. Cuando yo digo, me gustaría comprar 2 libras de azúcar, de todo el azúcar del mundo me estoy refiriendo solo a 2 libras y ahí ya lo estoy volviendo cuantificable porque estoy pidiendo y refiriéndome solo a 2 libras. Sí, acá por ejemplo, cream, a bottle of cream, a liter of cream, sí, un cuarto de crema, una botella de crema, ahí lo estamos volviendo contable. Partitivo se le llama en algunos libros gramaticales, lo van a encontrar así, porque de todo el nombre o sustantivo tomamos solo una parte, ¿sí? ¿Cuál era la tarea que tenían que hacer con esto? ¿Se recuerdan? Ay, por aquí tengo mi pañuelo para llorar. ¡Excelente! Ay, ya iba a llorar, pero no, no me dejaron que llorara ahora. Entonces, negative statements. For example, I don't have a computer, or my computer isn't new, for example, ¿sí? Entonces, oraciones solo negativas, porque era lo que estábamos estudiando ayer. Now I ask you, did you do it? Hoy les pregunto, ¿hicieron la asignación? No. Ay, esa sonrisa de Jesús Giovanni me dice la respuesta. No, okay. Teacher. Ay, no. Entonces, vean, vamos a pasar a los breakout rooms para que trabajen con esa información, ¿verdad? Y construyan las oraciones negativas, ¿de acuerdo? Van a tener 5 minutos nada más en lo que tal vez se unen otros compañeros porque faltan un par de minutos para que les tome la asistencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pregunta sobre la tarea. Teacher, habla. Otra vez. No, todo está bien, solo póngalos la tabla, otra vez. ¿Quieren que se las comparta de nuevo vía WhatsApp o le van a tomar screenshot? Yo no entiendo esa parte, digamos. Por WhatsApp, Teacher, ¿y cuántas oraciones? ¿Toda la tabla o solo? Vaya, vamos a ver si se recuerdan ayer, por equipo dijimos que las iban a hacer, ¿verdad?
¿Se recuerdan cuántas les dije? 8 oraciones. Ajá, sí, ok. Ocho, serían 4 contables y 4 que no se pueden contar, no cuantificables, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale, entonces se la voy a compartir vía WhatsApp nuevamente, ¿ok? Para todas las personas. Ya, en este momento, permítanme, este grupo. Y acá. Ok. Bien, ya la tienen la imagen ahí en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Bien, entonces quedamos que 4 countable and 4 uncountable sentences, but all of them must be in negative. Yes? Ok, bien, ahora ya está la mayoría. Entonces tomaré la asistencia antes que pasemos a formar los equipos. Cindy? Present. Ok, thank you. Douglas? Present. Thank you, Douglas. Elmer? Isn't here. Fatima? Present. Thank you, Miss Fatima. Guillermo, Alex? Present. Great. Guillermo Isaí? Present. Okay, thank you so much. Harvin? Present. Great. Jesús Ernesto? Jesús Ernesto. Sí, me pareció verlo por aquí, pero no, ¿verdad? Jesús Joanis. Present. Always here. Jonathan. Present. Thank you, sir. Josué Ulises. Josué. Absent. Carla. Here. Excellent. Luciana de Los Ángeles. Present. Great. Noé. Thank you, Noé Orellana. Omar. No lo he perdido. Okay, great. Present. Great. Okay, thank you, Omar. Que ayuden a buscarlo a la tía. Rigoberto. Absent, Rigoberto. Rosibel. Okay, great. Selvis. Present, teacher. Okay. Xiomara. Xiomara is absent today. Jenny. Me pareció ver a Jenny. Rafael Alberto. Wendy. Present. Okay, great. Present. Thank you, Miss Wendy. And now, class, I mention all your names, right? A todos les mencioné, ¿verdad? Guillermo Alex, Guillermo Salí. Yeah. Okay, now we're going to be transferred to the breakout rooms in order to build the negative sentences. Here we go. 5 minutes to do it. Remember, as a group, you're going to read the product to the class when we come back. Como equipo, van a hacer la producción de las 8 oraciones. 4 with using countable and 4 using uncountable nouns. All of them must be in negative. Okay? Todas deben ser negativas. Cuando retornemos de la actividad, pueden participar todos los del equipo o seleccionan uno o dos representantes para que compartan las oraciones con el grupo. ¿De acuerdo? Ok, here we go. Let me see. Ok, here we go. I'm going to send you the invitation right now. Open your eyes big. Okay, join your groups, please. Thank you for joining your groups. Únanse, por favor. Thank you. Rosibel. Rosy, ya la voy a unir a un equipo, okay?
una C, necesito a Jenny Vázquez en el equipo 2. Y Rosy Bell, perdió la conexión otra vez. Ok, necesito a Noé Orellana en el equipo 3. Noé, lo necesito en el equipo 3. Xiomara, en el equipo 3. Xiomara. ¿Cómo me cambio, teacher? Para, ¿cómo lo cambio? Aquí me uní. No, pero es que usted tiene, ya están los breakout rooms. Lo voy a enviar a un equipo y luego lo regreso a este, ¿ok? Ok. Listo, pues. Lo envío al equipo 2 y luego lo retorno al equipo 3 porque no puede haber uno con más gente. Okay. Necesito a Xiomara en el equipo 3. Necesito a Jonathan en el equipo 4. Jonathan, una C, por favor. Si no, van a perder los minutos. Aunque sea como oyente, pero únase a los grupos. Porque de lo contrario, la plataforma no les contabiliza el tiempo que quedan acá en el salón principal, porque acá dice no se ha unido, como que no estuviera. Me siguen mandando a este teacher. Pues sí, es que ya lo mandé, una hacia el 3, porque ya estaba en el otro. ¿Sí? ¿Le llegó la invitación, Noé? Sí, sí la acepté y a esta me dirigió. Vaya, pues entonces ahora a este otro, porque aquí hacía falta usted. Una hacia este. Ah, sí. A este. Sí, no sé si usted tiene que estar en el grupo 3. No, pero cuando decidió unirse, acá volví a aparecer. No, vaya, fíjese, ahí es al salón 4. Lo voy a enviar al salón 4 y luego se une al salón 3, ¿ok? Ok. Bien, necesito a Jenny. Jenny en el equipo 2 y a Xiomara en el equipo 3. Xiomara al equipo 3. Ok, chicas, ustedes que están de oyentes, únanse a los equipos para que les contabilicen los tiempos. Si no, van a perder estos minutos de conexión. Ok. Ok. She doesn't a computer. Ah, esa, todas son negativas, ¿verdad? Pero ahí, Jesús, le hace falta el verbo. She doesn't. She doesn't. Ajá, el verbo, ¿cuál doesn't, sería? Doesn't use. She doesn't have. Okay, she doesn't have. Great. She doesn't have a computer. Excellent. Sería have a computer. Ajá, she doesn't have a computer. Okay. That's correct. Excellent. Porque me dijo que la compañera no tenía, ¿verdad? O sea, she doesn't have a computer. Okay. Entonces sería, she doesn't have a computer. That's correct. Mm-hmm. Cierto. Yes. Okay. Number 4. Acá tenían que haber más personas. Uy, ¿por qué solo 2 se quedaron ya? Acá tiene que estar Harvin, Jesús, Omar. Ah, permítanme. Sí, Omar tiene que estar. Ah, pero es que Omar tiene problema. Y Jenny. Ah, pero es que Jenny está de oyente. Ok, continue. Ok. Llevamos 3, en el número 4. Van a salir la segunda. No sé quién más puedo compartir una más. Es en el chat de aquí de Zoom. Ah, yo en el otro lo envié. Okay. De Douglas, ¿cuál sería?
El usuario de Don't Worry, Be Happy en WhatsApp es de Rosibel o de Fátima. En la mía. Ah, dice Rosibel Ventura. Ah, entonces no, entonces el suyo se fue a acá, quizás, porque solamente aparece el de Guillermo y otro de Don't Worry, Be Happy. I don't have a motorcycle, pero ahí tendría que ser I don't have a motorcycle. Okay. Bueno, la mía sería he does not have haciendo la estoy chocolate. He does not have chocolate. He does not have chocolate. ¿Ya? Okay. Ahora tenemos de Rosibel. Maria doesn't know the airport. No conoce el aeropuerto. Yes? Mm-hmm. Okay. ¿A dónde Douglas faltaría? Ya otra con más. Con el don't no le escuché cuál era. I don't have a car in the house. I don't have cars in the house. No sé, está bien. Ah, yo había puesto she don't have a car. Con otra palabra. A cars le puso usted. Ajá, ella no tiene un carro. Ah, pues sí, mejor así tengo que ponerla. In the house le puse. No, faltaría la suya. Tengo coche en la casa. I don't have car in the house. Uh-huh. No sé si está bien, la verdad. I don't have getting. La uno sería they don't have money. Esa es la uno. Lucía. Ajá, de los contables. Perdón. Y vamos a hacer una más de la otra. Pongamos esa en la uno. They don't. Pero la uno decía they don't have money. Sí, pero es de las no contables. Entonces y la pusimos en la otra, en la contable. Entonces cambiamos, la hagamos una. Luciana, sus compañeros, ¿quiénes eran? Luciana, ¿sí me entendió? ¿Sí? ¿Quiénes eran sus compañeros, Luciana? Vaya. Y me perdí porque se me perdió la señal. Entonces. Pero ¿quiénes eran los compañeros? I don't have a D, sería contable, la primera. No, ajá, no sé eso sí. Entonces nos faltaría una. Si borramos aquí, ya voy a ver. Okay, bye. Ahí está. Hola. Hola, teacher. Dígame, tenemos una gran duda. Ok, en las oraciones hay que utilizar, ¿verdad? Money y much. Many y much. Depende cómo la construyan ustedes. Porque usted puede decir, por ejemplo, she doesn't have much money. Ella no tiene mucho dinero. Ah, ok. Ajá. Porque yo iba hecho unas, pero son, me hablo de mí. I not like to sugar. I don't like to drink soda. I don't like to sugar. Drink sugar. Sugar. Ah, I don't sugar. Like sugar. I don't like sugar. Okay, I don't like sugar very well. Uh-huh. I not have tea in at home, casa. I don't have tea at home. I don't have tea at home. I don't have tea at home. ¿Sí? Yeah, that's correct. Okay. Y de hecho, I not have
Out of home. I don't have. Fíjense la estructura, la ubicamos así. I don't have. I don't have a fan. A fan at home. At home. Ajá, yo no tengo un ventilador en la casa, no tengo ventilador en la casa, yes. I don't have a fan at home, ¿sí? Estamos usando don't porque el pronombre personal que ella usa es I, pero si esta oración la utilizamos con tercera persona de singular, sería she doesn't have a fan, ¿sí? Ella no tiene ventilador, ¿ok? Entonces, ¿lo pueden hacer en primera persona o tercera persona de singular? O pueden usar they, we, you, ¿ok? O los nombres de ustedes. Ok, ok, teacher. Ok, bye. Bye. Ah, pues, yo... Bueno, yo he elaborado 4 oraciones, pero... Y las otras 3 más las 2 que puso Jenny, ya están, ¿sí? Sí. Hola. Hi, teacher. Finished. No. Ah, okay. Sorry. Continue. Sorry for the interruption. No problem. Take care. Okay. La primera dijimos que era we don't have computer. Esa era una. Yes. 2, we don't have a book. 3, we don't drive a truck. 4, we don't motorcycle. Creo que aquí es a motorcycle, porque hablamos de una en cantidad. A motorcycles. Y la número 5, I don't have flowers in the house. Ahí están las 5, de countable. Y las otras 5... era Fatima doesn't have a coffee. Selby doesn't like milk with coffee. Jesus doesn't be... ¿Cómo sería alcohol? ¿No puede ser alcohol? Teacher, ¿cómo se pronuncia alcohol? Alcohol de bebida. Alcohol. No importa si es alcohol de bebida o el mismo alcohol. Es el mismo, la misma pronunciación. Alcohol. Alcohol. Pongámosle margarita, de además. Alcohol. 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 Hasta alcohol. Con J. Alcohol. 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 Ok. Entonces sería Jesus doesn't alcohol. The number 4. Jesus. No, listen. Jesus. Jesus. ¿Qué? Jesus doesn't like. Doesn't like. Very well. Okay. Alcohol. Like alcohol. No, no alcohol, only beers or wine. Ajá, or tequila, but alcohol no. Yeah, yeah. Okay. Whiskey. Whiskey, yeah. Or brandy. Okay, continue. Martini. Okay. Vamos a ponerle aquí alcohol. In specific, tequila. Okay. La número 4 era he does not have any money. Y la número 5, my dog is not very smart. Ya estaban, hicimos 10. Hicimos, digo yo. No, 8, la última hice de tomar a cup of coffee. Espera, okay. Se congeló bien feo mi imagen. Ok, creo que sí. Creo que están. Ok, Cindy la tira. Yes. La carita de Cindy. Ok, ¿qué? ¿Quién dice?
Sería, she doesn't have much size, money. Guillermo. She doesn't Hola. Have... Hola. You're Guillermo. Has many troubles in the bar? Troubles, problemas. Troubles. Troubles. The cow vaca. Ah, cows. Cows. Okay, do you have, no, pero entonces sería, Guillermo doesn't have many cows in the farm, okay. In the farm. Okay. In the farm. In the farm. Wow. Something similar like this. Okay. Let me see. Guillermo doesn't have many cows in the farm. Yeah? Farm or barn? Farm. ¿En la granja? ¿Establo o granja? Ajá, establo o granja, farm. Farm, ah, ok. In the farm, ajá. In the farm. Okay, thank you too. Okay. Guillermo doesn't have many cows in the farm. Wendy doesn't been married for many years. Jenny doesn't. Jenny doesn't been married for many years. No, ahí no sé. No. No. Ahí porque doesn't been, cuando recuerden, cuando usamos el verbo to be, no usamos el modal auxiliary to or does o doesn't. Ajá. Entonces sería, ¿cuál es su idea? Como, recuerde que es ahí, fíjese bien, usted tendría que usar otra estructura un poquito más avanzada, que es presente perfecto. Probablemente usted tiene como idea, Mary no ha estado casada por muchos años, ¿sí? Pero esa oración está correcta, hasn't been, pero no es presente simple, por lo tanto no la vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Ok, ok. Usted puede decir, Mary isn't married. Ok. Ok, María no está casada. Mary isn't married. Isn't married. Isn't married. Y ahí sí es presente simple negativo. Ok, over here. If we say Mary isn't married. Ok. Mary isn't married. Como llevamos el verbo to be, no utilizamos ningún auxiliar, ¿de acuerdo? Ok. Ok, great. Mary isn't married. For many years, no. No, no. Ahí es que recuerde que el presente simple lo ocupamos para hábitos o rutinas. Entonces acá decimos simplemente, ella no está casada. Porque si usted dice for many years, ya es otra estructura. Sería María no ha estado casada por muchos años. O María ha estado casada por muchos años, ¿sí? Pero ya no es presente simple. Entonces solo Mary isn't married, porque es su estado actual, ¿sí? Que no está casada, ¿ok? A pesar de que la oración, su idea está bien, pero no la escribimos porque es otra estructura, no es presente simple. ¿Ok? Ok. Finish class. Yes. Long time ago. Yes. Okay, now you have already chosen who is going to read the sentences. Ya seleccionaron quién va a leer las oraciones. But not the cat, please. Pero el gato no. Okay. Now I think it is time to return. Because I said 15 minutes and it took more. Nos llevó más tiempo. Okay, here we go. I'm going to close the breakout rooms and we'll return. ¿Ya decidieron quién va a leer las oraciones? No, ahorita. Ok, great. Dale. Okay. Okay.
Okay, let's wait for the others to return, and then we're going to continue with the second part of this activity. Okay, here we go. In group number one, we have Douglas, Fatima, Guillermo, Isaí, and Rosibel. Who's going to share with the class the sentences? ¿Quién va a compartir las oraciones, su producción con la clase? Fui la elegida. Okay, you are the one. Tributo, dice. Okay, la primera es I don't not like tomato. La segunda es I don't not have a car in the house. La tercera es I don't not have a motorcycle. Y la cuarta es I don't not have a car. La otra es Maria does not know the airport. La otra es, Walter does not drink alcohol. Alejandro does not believe in love. Y she does not like the fruit. Okay, thank you so much, Miss. Only to remind the class that the pronunciation for the word tomato. Tomato, motorcycle, alcohol. And remember, does not have, does not do. Does not play or doesn't, okay? In the contracted form, doesn't or does not. No does, no. Does not. For the rest of the structure, congratulations to that group because you did an excellent work. Very well done. And now let's move to the next team. In team number two, we have Harvey, Luciana, Omar, and Jenny Vasquez. Who's going to share with the class? Hello? Hello? Hello. Okay. Who's going to help us sharing with the class? ¿Quién va a compartir con la clase? Okay, great. La número uno, I don't have a desk. The number, number two, she doesn't have a computer. Number three, we don't have a photography in the office. Number four, we don't have a river in the office. Number one, they don't have a money. I have a no time. The number two, the number three, they are not in the coffee shop. Number four, she doesn't like a soda. Okay, here we go. They don't have money. You cannot say they don't have a money, porque money is an uncountable noun. Recuerden que el dinero no es contable. Lo que es contable, los billetes, okay, de diferentes denominaciones. Pueden ser dólares, pesos, colones,
los distintos nombres que reciben la moneda en cada país. Y las monedas, las coins, pero dinero no. So you cannot say I have a money. I have money or I have some money. Tengo algo de dinero. I have some money. Y she doesn't like soda. De nuevo, porque no podemos decir she doesn't like a soda. A ella no le gusta una soda porque estamos hablando de la soda en general. ¿Sí? She doesn't like to drink a soda. She likes to drink many sodas. No le gusta tomar una. No le gusta tomar varias sodas. Ya, en ese sentido sí se podría. But for the rest, congratulations, you did a good job in the use of the structure in the correct word order. Very well done. Claps, claps, claps for the two teams that have participated. And now in team number three, we have Guillermo, Alex, Noé, and Wendy. The reader. ¿Quién nos va a ayudar a leer en ese team? Teacher, no sé si yo entendí mal, pero yo he hecho unas oraciones. Los compañeros no he escuchado que hayan usado la palabra many ni much. Yo sí la usé, no sé si están correctas las acentos. Se puede utilizar con much y many, y también hay negativas que no necesariamente, ¿verdad? Pero sí, nos gustaría escuchar las suyas y okay, la de los compañeros también. Y si están mal, pues por favor okay, me corrijan. Okay, that's why we are here, so we learn from you. Así okay, aprendemos de ustedes. Okay, mm-hmm. Number one, I don't have many trucks. No sé si está correcto esa oración. Many, many trucks. Ajá. Okay, I don't have many trucks. That's correct. Okay. Number two, I don't have many pictures. Okay. Number three, I don't have many bars. Okay. Number four, I don't have many apples. Excellent, porque todos los nombres o sustantivos eran contables. I don't have many apples. No tengo muchas manzanas porque se pueden contar. Very well done. Excellent. Otro participante. Ajá, okay, continue. No, you continue. Lleva a dar chance a los otros compañeros, pero... No, pero ellos van a participar luego. Okay, number five, aquí usé la otra palabra match, no sé si está correcta, también me gustaría que me lo dijera. Okay. She doesn't have much money. Okay, number six, he doesn't have much soda. Very well. Number seven, we don't have much water. Number eight, I don't have much food. Congratulations. Okay, thank you. All of them are okay. And now, Miss Wendy, do you have something to share? I don't have a fan at home. I don't have I don't like to drink coffee. And I don't have tea and hop at home. I don't have tea hey, at home. I don't have tea at home. Very well. At all home. Of them are okay. Excellent. Hicimos con los compañeros ahí. Guillermo doesn't have many goats. Vaca. Goats. Yes. Okay. Doesn't have many cows in the farm. No tiene muchas vacas. He doesn't have many cows in the farm. Very well. And she doesn't have money. No. She doesn't have yes, money. That's okay. 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 Finish. Excellent. Congratulations. Do we have somebody else or no? Shall we go to the other group? Cindy, Jonathan, Carla, and Selvis. Okay.
comfortable. Number one, I don't have flowers in the house. Number two, I don't like pizza. Number three, my sister does eat tomato. Number four, my daughter does have a computer. Doesn't have a computer. Okay. Recuerden que para negativo es doesn't, para tercera persona del singular, ok. So congratulations, class. Claps, claps, claps to all of you. You did a pretty good job. And so that's why I told you tomorrow we're going to go deeper into that, ¿verdad? Porque nos iba a llevar más tiempo, pero no importa lo que es acá importante es que haya práctica y comprensión. Bueno, entonces continuamos. Acá vean, how much and how many. Ustedes van a entrevistar a sus compañeros con las respuestas reales. Les comparto esto vía WhatsApp, ¿ok? Permítanme que ya lo voy a compartir ahí. Ok. Perfect. And now, vamos a practicar asking and answering questions with how much and how many. For instance, one of you, let's imagine that there are four people in a team. You work in pairs. And one of you is going to ask the questions in black and the other partner answers. Then when you finish asking, let's imagine that Guillermo is asking the questions in black to Cindy. When she finished answering the questions, then she asks to Guillermo Alex, how many times do you talk on the phone in a day? ¿Cuántas veces hablas por teléfono en un día? Okay. And then when that pair of partners are done, then the other group of partners begins answering and asking the question, but with your real information. So here we have, how much water do you drink in a day? How much does your blouse or shirt cost? It is $10, $20, $100, $900, or $5, I don't know, okay? How much fruit do you eat at breakfast? ¿Cuánta fruta comes? Okay. How much champagne do you drink in a year? How much milk do you drink weekly? How much money do you have in your pocket right now? You say nothing or $1, 25 cents, I don't know. How much is a can of soda in your neighborhood? Can of soda, una lata de soda, de gaseosa le llamamos en nuestro país. How many? How many times do you talk on the phone in a day? How many brothers do you have? How many partners do you have in the office? How many books do you read monthly? ¿Cuántos libros lees al mes? How many hours do you have to do your activities at work? How many rooms are there in your house? ¿Cuántas habitaciones o cuartos hay en tu casa? How many printers are there in your working area? ¿Cuántas impresoras hay en tu área de trabajo? Okay. Is it clear what you are going to be doing? ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer? Only speaking, okay? No tienen que escribir las respuestas. Es speaking time, okay? Using how much and how many. Countable and uncountable. Remember, the ones in black are countable nouns. The ones in red are countable. Okay, ¿sí? ¿Estamos? Hola, comprendimos la actividad. Vamos a responder, teacher. Sí, con tu con información real. Correcto, con su información real. ¿De acuerdo? Todas, si me preguntan, how many times do you talk on the phone in a day? Ajá. ¿Puedo responder cuántas veces
Habla por teléfono, sí. Usa el teléfono. Five or never, I only text and check the social networks. Y la respuesta sería larga. Two times, three times, sometimes, never, ahí depende, sí. Entonces, fíjense bien, les dije. Si son cuatro en un equipo, van a ser dos parejas. Imaginémonos que Cindy les dije y Guillermo son los compañeros en el equipo. Cindy hace las preguntas con how much y responde Guillermo. Luego Guillermo hace las preguntas con how many y le contesta Cindy. ¿De acuerdo? Sí, y luego cuando ustedes han terminado, los otros dos compañeros hacen las preguntas entre ellos mismos, ¿sí? ¿Comprendimos? Bien. Si son tres, ahí se van tomando turnos, ¿de acuerdo? Wow. Ok, I'm going to stop sharing and I'm going to ask you to go to the breakout rooms. Ay. Y aquí, vamos a crear. Mejor de cuatro. Okay, at this moment I'm going to send you the invitation, okay? Les envío la invitación en este momento, chicos. Join your groups, please. Thank you a su equipo, por favor. Thank you. Jonathan, I need you to join your group. Ah, Wendy, I'm going to join you to a group. Wendy, le voy a enviar la invitación, ¿ok? Porque ya todos están en equipos. Veamos a cuál equipo. Jonathan, I need you to go to group number two, ¿ok? Wendy, le voy a enviar la invitación al equipo cuatro. Ay, sí que usted está en el equipo cuatro, pero se la reenvío nuevamente, Wendy. Ok, here we go. Ya le envié la invitación, Wendy, únase, porfa. Please. Wendy, group number four. Thank you, very well. Jenny, I need you. Wendy Rodríguez. Y Luciana. Y Omar. Ay, lo voy a enviar a unos equipos, chicos, ¿ok? A Omar lo voy a enviar al equipo número uno. En este momento le envío la invitación, Omar. Ya se le envía la invitación al equipo uno, Omar. Lucy, Luciana, le enviaré la invitación para el equipo cuatro, ¿ok? En este momento, Luciana, go to group number four. Vanessa. Vanessa Santos. Vanessa Santos. Vanessa, me dice su nombre, por favor. Xiomara. Xiomara Vanessa. Ay, Xiomara Vanessa tiene que su nombre completo, linda. Vaya, Xiomara, la voy a enviar al equipo número dos. Jonathan. Jonathan va para el equipo tres. Únase, Jonathan, por favor. Ok, Xiomara Vanessa. Gracias. Xiomara le envía la invitación para el equipo dos. ¿Puede visualizar la invitación, Xiomara?
Si tiene problemas con la conexión o el audio, me lo hace saber vía chat, por favor. Ok, chicos, únanse porque recuerden, si ustedes no se unen, estos minutos no les van a contar. In my pocket right now, I only have $3. Y la última. How much is a can of soda in your neighborhood? How much is a can of soda in your neighborhood? Are you seeing them? Teacher. ¿Cuánto cuesta una lata de soda en su comunidad, en su vecindario? Porque en algunos pues lugares es más que caro que a can of soda. $1. $1, very expensive. Yeah. Uy, esa alcaldía, that city hall. La alcaldía es la que pone esos precios, creo yo. Sí. Nayi tiene la culpa. No. Ajá, eso dice toda la gente. Ah, en serio. Es broma. Eso dice todo. Es broma. No, yo sé. Ahí está. Okay. La siguiente. No, pero hay lugares turísticos en los que sí eso cuesta o más caro, ¿verdad? Por eso, how much is it in your, okay? Es que depende de dónde la compre. Okay, continue, please. Sí. En la escalofloquia la compró. Cindy, con... Espera, lo voy a traducir. How much is a can of soda in your neighborhood? Neighborhood, en tu vecindario, en tu colonia, comunidad. Neighborhood. ¿Cómo sería la pregunta, teacher? ¿Es cuánta... ¿Cuántas soda puedes adquirir? No. How much is? ¿Tienes? How much es para preguntar el precio. Ah, el precio. ¿Cuánto cuesta una lata de soda en tu vecindario, en tu colonia, en tu comunidad? Ok. La lata de soda, how much is it? ¿O nunca compran soda? No. Ok. Soda. De la botella grande. No, acá no soda, una lata. Ok, esta es lata, neighborhood. Yeah. Ajá, neighborhood es colonia. Colonia, neighborhood. Uh-huh. Okay. Comunidad. Okay, question, how much is a can of soda in your neighborhood? Rosibel. $0.50. 50 cents. Okay, excellent. ¿Entendiste este service, la dinámica? Hoy sí. Si quieres, sí. Te pregunto. Vemos a ver cómo salimos. Te pregunto la how many. How many times do you talk on the phone in a day? How many days? Times, la hora, dice, ¿va? No, ¿cuántas veces hablas por teléfono? Teléfono en el día. El teléfono, ¿cuántas veces? Solo me tienes que contestar cuántas veces. Five times. Así sería, teacher. Five times. Cinco veces. Five times, cinco veces. Okay. Number two, how many brothers do you have? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Se puede incluir las sisters? No, porque ahí es brothers, solo varones. No tiene. Que no sabe. I don't have brothers. No tengo hermanos.
Solo no, only no sisters. Brother. Entonces, I don't have brothers. I don't have brothers. Okay. Okay. How many partners do you have in the office? How many partners do you have in the partners. Office? And Spanish. Sería, I don't have. No tiene compañeros en el trabajo. No. En su área de trabajo, solo usted. Solo yo. Solo él. Okay, I don't have partners at work. Okay, very well. How many books do you read monthly? ¿Cuántos libros lees al mes? A blouse costs $10. How much fruit do you eat at breakfast? Usually eat twice in the week. How much champagne do you drink a year? I drink champagne once in the celebration of New Year. How much beer do you drink? Okay, quiero ver, how many brothers do you have? I brothers four. Okay, how many partners do you have in the office? Two parts in the office. Okay, how many books do you read monthly? One book. How many hours do you have to do your activities at the work? ¿Cuántas horas dedico al trabajo? Mm-hmm. ¿En cuántas horas termina su trabajo? Nine hours. How many rooms are there in your house? Three. How many printers are there in your working area? ¿Cuántas impresoras hay en su área de trabajo? I don't know. No hay. Okay. Continue, Douglas. En fin, complete. Douglas and Wendy. Yes. Yes, teacher. Con quién, con una compañera. Ay, se me olvidó el nombre. Luciana. Okay. Luciana, how many times did you tar in the office in the day? ¿En cuál está? En how many. How many times did you tar on the office? In the days, ¿cuánto tiempo? Es la primerita de las rojas. En the phone, dice. Ten minutes al día, 10 minutos al día.
No, pero es pero no es how long, no es cuánto tiempo, es how many times, cuántas veces hablas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas veces? Two times. Two times. Qué galán. Yo qué galán. Pero mucho. Ay, yo sí. How many products do you have? Four brothers. Cuatro hermanos. Okay. How many parrots do you have in the office? Two parrots. How many books do you read, Molly, teacher? ¿Cuántos libros lees al mes? Three. Excelente. I... Guillermo Isaí, you are lonely the lonely. Los demás compañeros perdieron la conexión. Guillermo, are you here? Guillermo Isaí Rojas. Ay. Y los demás perdieron la conexión. Xiomara está ingresando en este momento. Hola, Jesus and Xiomara, estaban en este equipo, porque solamente estaba Guillermo Isaí. No, estaban, a mí me sacó sí, todo. Sí, a varios los ha sacado, entonces como en este equipo únicamente estaba Guillermo Isaí, casualmente le está como oyente, entonces dije, me lo llevo a estos dos chicos para allá para que practiquen, ¿ok? Entonces practiquen ustedes las preguntas, porque ya casi regresamos al salón principal, ¿ok? Ok, Xiomara. Ok. ¿Me pregunta o le pregunto? Perdón, Jesús, vengo llegando, entonces sinceramente no sé en qué parte de la clase están. Disculpe. Pero dígame, ¿están en el manual? No, sí, es... No, miren en el WhatsApp nos dejó unas preguntas. Estas preguntas. Okay. Entonces, Jesús le va a hacer las preguntas en negro con how much y usted contesta con información real. Y luego usted le hace las preguntas que están en rojo con los countable nouns, how many, y él le contestará con información real. ¿De acuerdo? Ok, está bien. Ok, good. Bye. Entonces, pregunto. Entonces, comienzo. How much water do you drink a day? ¿Cómo? How do you say liters? Liters. Great. Okay. Two liters a day. That's good. How much does your blood? Se me fue. How much does your blouse cost? Sí, se me va la pantalla. $20. $15? You are special. No. How much fruit do you eat at breakfast? I don't eat fruit. At breakfast. No come frutas en el desayuno. No acostumbro a hacerlo. Aparte de que casi no me gusta la fruta. Ah. Sí. No, se está perdiendo de las mejores proteínas. Sí. Uh-huh.
Yo, a mí me encanta la guayaba. Yo tengo guayaba tailandesa y solo para el consumo. Que nos regale, ¿verdad? How yeah. How much champagne do you drink a year? I don't drink champagne a year. Ah, esa no se le iba a perdonar si me decía que sí. ¿Cómo es posible que champaña sí, fruta no, dijo usted? Exactly. How much milk do you drink a weekly? I don't drink milk. I don't like milk. No tiene calcio en los huesos usted. Ay, no. How much money do you have in your pocket? Pocket is like a bag. Bolsillo, en tu bolsillo. I don't have pocket. Using your imagination. $1. Le gané, yo tengo 3, así que le gané. How much is a can of soda in your neighborhood? Cost. ¿Cuánto cuesta? Uh-huh. En el mero y luego. Teacher, ya, hasta hicimos otras preguntas de los gatos y los perros en inglés. Excellent, you are using the language. Dice, Selby tiene un perro y Rosibel tiene un perro y un gato. Oh, wow. Kind of strange, but okay. And you use countable nouns because you can count the pets, yes, cats and dogs. Son nombres contables porque sí los podemos contar los perros y los gatos. Okay. So yeah. Let's get back to the main session room. Congratulations, okay? You did a good job. Very well. Let's return. Practice makes perfect. Remember, tienen que practicar, practicar y practicar para que pierdan el miedo y poco a poco van a ir comprendiendo. Pero si no practicamos, no va a haber comprensión, okay? Let's get back. Here we go. Let's return. Okay, class, let's wait for the others to return. Okay. Here we go. Miss Carla, Ivari, how many pancakes do you have in a breakfast? How many pancakes do you have in a breakfast? I never eat pancakes in the breakfast. You don't like. I'm sorry, I dislike me. Okay, I don't like pancakes. And thank you so much, okay? I have a question for Noé, Mr. Noé Orellana. How many tortillas do you have at lunch? ¿Cuántas tortillas? I had como solo pan, teacher. You don't eat tortillas. No. Only gluten. Okay. So you say, and how many pieces of bread do you have for lunch? How many pieces of bread? I have say that again.
Repeat question, teacher. No le escuché lo último. How many pieces of bread do you have for lunch? Because you don't eat tortillas, only bread. Two. Okay, two. Thank you. Now the question goes to Luciana. Hello, Luciana. Hello. Okay, Luciana. How many, okay, let's see. How many times do you cook dinner for your family in a week? How many times do you cook dinner for your family in a week? How many times, cuántas veces, do you cook, cocinas, dinner, cena, for your family? Four times. Okay, four times. Excellent, very well. Now class, congratulations. I was monitoring and you were doing a pretty good job. Very well, practice makes perfect. And now let's continue with the next slide. And here we go. Okay, I'm going to share this screen with you because you're going to complete these sentences in teams, okay? And later we're going to compare to check out if you have, you're going to complete with the missing verbs in here, yeah? Actually, in the last part, I give you the verb between parentheses and you decide if it is going to be written in the same way or do you have to make any change. En la última parte acá, se les proporciona el verbo entre paréntesis y ustedes deciden si para completar la oración el verbo se mantiene tal cual como se les proporciona en paréntesis o si hay que hacerle algún cambio, ¿de acuerdo? Y luego acá, you complete, okay, with the necessary verb. Y luego completan ahí con el verbo que corresponda, de acuerdo al contexto de la oración, siempre usando el simple present tense. ¿Okay? Y siempre lo van a trabajar en equipos y luego lo vamos a verificar acá en clase. We're going to double check it here in the main session room. Teacher, lo compartió en el grupo, esa tabla. En este momento, right now, miss. ¿Okay? It is in there. Thank you. Now you have it, yes or no? Yes, it is. And now let's move to the breakout rooms. Recuerden, tienen que leer la oración para contextualizarla y decidir cuál es el mejor verbo, okay? Here we go. Todos únanse, por favor. Okay, Cindy. Cindy, go to group number two. Cindy, al equipo dos, please. Jesús Giovanni, group number one, please. Jenny, I need you in group number three. Jonathan, go to group number four. And Wendy, group number four. Wendy y Jonathan al equipo cuatro, por favor, chicos. Chicos, al equipo cuatro. Let's see. Jesús Joannis, ¿me escucha, Jesús? Hola, Jesús. Jesús Joannis, ¿me escucha? Do you listen to me? Jesús, porque usted está asignado al equipo uno. Jesús lo envío a otro equipo. Tiene problema de conexión, ok. Y la Wendy la necesito en su equipo y Jenny también. Ok.
¿Sí me escucha? Se le escucha bien. Tienen lista la imagen, okay, para... Pueden compartir imagen, ¿verdad? Sí, es que okay, lo pueden hacer. La cual se le pone la S al verbo. Ajá. Teacher, tengo dudas con la primera parte. El verbo vamos a usar el mismo, solo que lo vamos a agregarle algo más. Como... Óigame, no necesariamente. Vaya, de acuerdo a este equipo, el number one, which is the missing verb. I live in El Salvador. I live in El Salvador. You. Si estamos hablando de vivir también, you live. You live. It can you be. Live. You live. You live in El Salvador, or probably you work in El Salvador. Tú trabajas en El Salvador. Ajá. Okay. Or you study in El Salvador. Yes. Ah. Sí, cuando sea necesario, en algunas ocasiones hay otras opciones. Ok. Eso no habíamos comprendido, que si vamos a usar el mismo verbo o podíamos cambiarlo. No, depende. Está bien. Sí. Entonces, pongámonos de acuerdo en la segunda oración. Compañeros. I live in Salvador. La primera, I live in Salvador. La segunda, si la dejamos, you work in El Salvador. Okay. Sí. La tercera, sí, en Guatemala. Él está en Guatemala. Excellent. He is in Guatemala. Okay, bye. Because I need to go to Carla y Daddy's group. Teacher, thank you so much. Tell me, Miss Carla. I need you. Okay. ¿Qué le pasa con estos chicos? I don't understand nothing. Vaya, mire, hija. En la primera parte, okay, va a completarla con el verbo que considera conveniente de acuerdo al contexto. En algunas por ejemplo, I live. Ajá. O I work in El Salvador. I study in El Salvador. You. Y ahí las diferentes opciones, ¿verdad? He lives in Guatemala. She. ¿Qué puede ser? Goes. No, vea, porque como lleva in. Podría ser. Work. She works. Con works in Guatemala. It is in Santa Tecla. It is in Santa Tecla. Está en Santa Tecla, ¿verdad? Podría ser. Y acá va viendo también, puede repetírselo. No importa el verbo. No, siempre y cuando tenga sentido. Porque si decimos we are in Honduras, nosotros estamos en Honduras, ¿sí? O we live in Honduras, ¿yes? Y así. Y luego acá, el verbo I bla bla every day. I take a shower every day. I take a bus every day. I work every day. I study every day. I take my English class every day. ¿Sí? I drink water every day. You speak English. Or you study English. ¿Yes? You read English. ¿Sí? Y así, viendo el contexto. ¿De acuerdo? Oh, y en lo de French, francés, estamos refiriéndonos a cuál de todos los franceses. He speaks French. Como lleva mayúscula. Entonces, francés de Francia. Gentilicio o nacionalidad. Veamos, he is French, él es francés. He speaks French, él habla francés. Ajá. Okay. Or he studies French. Aquí, she speaks Russian. Or she writes Russian. Ruso. El lenguaje. Ella puede ser, she speaks Russian. Ella habla ruso. Yes. Okay. Okay. Y acá, de acuerdo al contexto, I TV daily.
¿Cuál será el verbo? I watch. Obviously, ¿ok? Y recuerden, cuando es tercera persona de singular, si hay que hacerle cambio o no, ¿de acuerdo? Ok, y podemos utilizar el mismo verbo, solo que en diferente. Sí, conjugación. Ajá, ajá. Ajá, pero acá sí tienen que usar el verbo que se le da between paréntesis, ¿ok? Ok. Okay. Okay, hoy sí, understood. Okay, great. Bye. Thank you for your help. Yes. My pleasure. Okay, Fátima, hoy sí. Hoy sí la entendí. La vamos a escribir o solo practicamos? No, tienen que completarlas. Ah, okay. Porque acá sí es de completar. Okay, Fátima. La uno ya la hicimos, es un avance. Excelente. Vaya, ya hay tres personajes acá. Solamente había uno. Okay. Okay. ¿Está claro lo que vamos a trabajar? No. Bye. No le creo. Vas a ver por qué será que no le creo. Veamos. Miren aquí, en esta parte, vamos a completar. Puede ser el mismo verbo, pueden ser otros verbos. Por ejemplo, ¿cuál sería, de acuerdo a ustedes, la number one? From. No, from. No puede ser from porque I live. I from in El Salvador. No, I live in El Salvador. I live in El Salvador. Or I study in El Salvador. I work in El Salvador. I study. Ajá. Y esos mismos tres verbos los pueden conjugar acá, ¿verdad? Number five, it is in Santa Tecla, entendí. Puede ser el número cinco, it is in Santa Tecla. Ahora bien, en la segunda parte, I bla bla every day. I have breakfast every day. I go to the gym every day. I work every day. I write reports every day. Una actividad que hagan todos los días. You, English. Acá sí ya se van limitando, ¿verdad? Los verbos a utilizar. ¿Cuáles serían algunas opciones? I. You speak English. Ah, you speak English. Excellent. You read English. You listen to English. Okay. You read English, you speak English. Y acá, francés, ruso. Y good manners, buenos modales. Good manners, buenos modales. Okay, 5 minutes to continue. Omar, go to group number one. Douglas, ¿me escucha? Sí. Al final de la clase, ¿cree que se puede quedar conmigo? I'm so sorry, but permítame, ¿ya terminó el trabajo en la plataforma, Douglas? Creo. Bye. Adivinando, Luis. Ajá, por eso. Necesito que nos vemos. Dígame, Noé. Dijo que me faltaba un poquito, pero he revisado y no encuentro dónde. Noé. En la plataforma.
¿Sí? Permítame, vamos a verificar, porque al menos eso era lo que me enviaba justo antes de la clase. Permítame. Okay. Vamos a ver si ya se actualizó. Vamos a ver si ya se actualizó. Aquí. ¿Qué lección es, teacher? Es la unidad 1. No, el número de lección que dice que estoy incompleto. No, eso es lo que voy a ver en este momento, porque puede ser que la plataforma ya se haya actualizado. Precisamente en este momento le comento. No es, ¿verdad? Tiene 92%, ¿no es? Ok, allí no le da la opción para ver dónde estoy incompleto, ¿no? No. No, solamente porque estoy en el reporte de notas, ¿sí? Ah, okay. Ya lo vuelvo a checar porque sí. Ok, muy bien. Bien, entonces Douglas, por eso necesito que para que aclaremos algunas, un ratito nada más, ¿verdad? Para que aclaremos las estructuras en las que tiene un poquito de duda, ¿sí? Ok, está bien. Ok. Más fácil. Ok, chicos, terminamos. Casi, sí. Casi. Sí. Ya estuvo. Bien. Entonces lo vamos a hacer en conjunto para aclarar dudas, ¿verdad? Con los compañeros en el main session room. Ok, let's turn. Ok. Here we go. Let's wait for the other partners. I'm going to call your names to take your second attendance, okay? Vamos con el segundo control de asistencia. Okay, here we go. Cindy, Douglas, where are you? Douglas no está por aquí, no ha regresado. Douglas está ausente en este momento. Bien. Elmer, Danilo, ausente. Fátima Beatriz. Present, teacher. Ok. Guillermo Alex. Present. Okay, over here. Harvey. Present. Thank you. Jesús Ernesto. Ausente. Jesús Joannis. No está. Absent. Ok, thank you, Jesús Joannis. Jonathan, ausente. Present. Ok. Josué Ulises, absent today. Carla Idari. Here. Today she's here. Luciana. Present. Ok, thank you. Luciana is here. Noé. Noé. I'm here, teacher. Okay, over here. Omar. You get back. Present, teacher. Thank you. Rigoberto, absent. Rosibel. Rosy.
Present, teacher. Thank you, Miss Rose. Selvis? Present, teacher. Thank you, Selvis. Xiomara? Here. Present. Okay. Jenny? Jenny is here as a listener. Wendy? Ay, Wendy perdió la conexión. ¿Ya regresó, Wendy? Sí, ya la veo por acá. Present. Yeah. Okay. Okay, class. Now let's listen. Ahora veamos esto. Lo vamos a hacer compartido, ¿verdad? Porque hay muchas opciones. Entonces veamos. Acá en el primer bloque sería fácil conjugar el verbo live. Si decimos I live in El Salvador, you live in El Salvador, he lives in El Salvador, she lives in Guatemala, it lives in Santa Tecla, we live in Honduras, you live in Spain, they live in Argentina. Pero en algunos casos se puede utilizar otros verbos. Por ejemplo, I work in El Salvador, you work in El Salvador, she works in Guatemala. Or I study in El Salvador, you study in El Salvador, he studies in Guatemala, she studies in Guatemala, it, solo que fuera una mascota, ¿verdad? Entonces, we study in Honduras, you study in Spain, they study in Argentina. Pero en la number five podría ser también, it is in Santa Tecla, está en Santa Tecla, ¿sí? Siempre y cuando la conjugación del verbo para la tercera persona sufra el cambio necesario y el verbo sea adecuado para completar la oración, porque no podemos decir I am from in El Salvador, no. Yo soy de en El Salvador, no. That is not correct, ¿ok? Pero puede decir I am in El Salvador. Yo estoy en El Salvador. You are in El Salvador, ¿sí? Tú estás en El Salvador. ¿Comentarios sobre esta primera parte de los ejercicios? No comments. No los terminamos. Por eso, entonces yo les estoy dando las opciones, ¿verdad? Que puede ser, I am in El Salvador, I study in El Salvador, I live in El Salvador, ¿sí? Eso sí las hicimos. Bien, ahora vamos con el siguiente. Como es para rutinas, podríamos decir, en la letra A es la que tiene la mayor amplitud de opciones. I work every day. I talk to clients every day. I go to work every day. I study every day. I take a shower every day. I drive to work every day. I print papers every day. I have a meeting every day. I drink coffee every day. Acá es bien amplio, ¿sí? Porque es una rutina que usted realiza todos los días, ¿de acuerdo? I travel by bus every day. I take a taxi every day. Yes. Now I cook every day. In letter B, como English, acá ya es más limitado. ¿Cuál podría ser un verbo? You. You speak. You speak English. You study English. Okay? You learn English very well. You learn English. You read English. You listen to English. Yeah. You understand English. You write in English. Ahora French. Podría ser he is French. Él es francés. Pero podría ser he speaks French. ¿Ok? He, otro verbo. Studies. Studies French. He studies French. Now she. Russian, ruso, el idioma. She speaks Russian. Pero también podría ser she is Russian. Ella es rusa, ¿sí? She is Russian. She is, ella es rusa. It.
It has good manners. Has, tiene buenos modales. ¿Quién? Probably the dog, ¿verdad? La mascota. It has good manners. It has good manners. Tiene buenos modales. The dog has good manners. We, American history. Verbos probables acá. Nosotros, historia americana. We study. We learn. Excellent. We study American history. We learn American history. We read American history. We know American history. Acá sí hay un poco más de variedad de verbos, ¿verdad? Y no cambia, no le podemos agregar ni ese ni ese. ¿Por qué? Porque el sujeto de la oración es we. Now you, British literature. Literatura británica. Possible verbs to use. ¿Algunos verbos posibles para utilizar? You investigation. You investigate British literature very well. You read, tú lees. You like British literature. Y podría ser negativa también, ¿verdad? You don't like British literature. Excellent. Very well. Ya ve que sí pueden. Y ahora electronics. They, electronics. Tell me one possibility. They hear. They have electronics. Very well. They have electronics. Another one. They buy electronics. Excellent. They buy electronics. Or they like electronics. They sell. They sell electronics. Very good. Excellent. So you see, in some cases, you have more possibilities, correct? En algunos casos hay más posibilidades. And now here, in the third part, it is the same verb that you have to conjugate. Es el mismo verbo que hay que conjugar. ¿Ya? For example, I TV daily. I watch. Very good. I watch TV daily. I watch. You TV watch. On Mondays. You watch TV on Mondays. Very well. He watches. Excellent. TV on Saturday. Great. Very well. She watches TV in the evening. Excellent. It in the morning. Watches TV in the morning. Very well. We? We watch TV in the afternoon. Very well. We watch TV in the afternoon. You? You watch TV at noon. Very well. You watch TV at noon. Recuerden que noon es al mediodía, a las 12 en punto, ¿verdad? A la hora del almuerzo. En lugar de decir a las 12 en punto, decimos at noon, mediodía. Day. They watch TV at midnight. Very well. They watch TV at midnight, a medianoche. Ahora vamos con las conjugaciones, con los verbos en paréntesis. I fix or fixes. I fix the car. I fix the car. No change in the verb. Yo reparo el carro. No hay cambio porque el pronombre personal es primera persona de singular. I. You. The office clean. Ajá, you. You clean the office. Excellent. You clean the office. No change in the verb. Because it is you. You clean the office. Yeah. Letter C. He the cars.
washes the car. Washes. You are, yes, he washes the car. Acá sí le agregamos ES por ser he, tercera persona del singular. He washes the cars. Letter D, she, the laundry in the morning. She does the laundry. Lava la ropa. Excellent. She does. Como el verbo termina en O, agregamos ES. No es verbo auxiliar, es el verbo principal. Porque to do the laundry es lavar la ropa. She teacher, does the laundry in the morning. Yes. Teacher, una preguntita aquí en the letter C. In the letter C, have a S in pronoun cars. Y es. Él lava los the carros. Porque el nombre o sustantivo es plural. Acá decimos, él lava los carros. Los carros. No, okay. El carro. Ajá. Entonces, el verbo es wash. A ese verbo le agrega usted ES, porque el sujeto es he, tercera persona. La S de la tercera persona. Entonces, car es de... Plural. Okay. El plural, correcto. Muy bien. Now, letter E. Eat milk every day. Drink or drinks? Drinks. Drinks, because it is third person singular. Okay, great. Now, we go to the beach on Sunday. Excellent. We go to the beach on Sunday. Letter G. You. You print a lot of paper in the office. You print a lot of papers in the office. Imprimir. Tú imprimes. You print a lot of papers in the office. And the last one, they by car. Acá no hay verbo. Voy a hacer wash, they wash the car. No, porque like, es no, by no, car. Perdón. By car significa en vehículo, el carro. They arrive by car. They travel by car. They travel, they go. Entonces acá hemos estado trabajando los diferentes verbos en presente simple, ¿sí? Yes. De acuerdo al sujeto de la oración, ¿ya? Entonces recordemos que cuando el verbo termina en X y es tercera persona de singular, hay que agregarle ES. Cuando el verbo termina en O, pero es presente de singular, tercera persona, le agregamos ES. Al igual que wash para tercera persona en singular. En este caso, he washes the cars. Ok, muy bien. Y en este caso, it, el verbo es drink. Solo se le agrega la S por la tercera persona. It drinks milk daily. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, veamos acá. If you remember, class, here in our manual, en nuestro manual, ayer estábamos hablando sobre las oraciones negativas. Y esta es la estructura tal cual como lo practicamos en un inicio, ¿sí o no? How to use simple present negative statements, right? She does not work on weekends. Cuando el verbo es tercera persona de singular, utilizamos does, ¿de acuerdo? Does not. Pero cuando no es he, she, it, ejemplo, they, entonces vamos a utilizar do not or don't. Maria does not work at HPBC. Marcos does not stay late at work. Juan and Pedro do not write reports. We do not send letters. ¿Y las formas contractadas cuál sería? Para la primera. María.
doesn't work. Excellent. Thank you, Xiomara. Number two, Marcos does not stay late at work. In the contracted form, Marcos doesn't. Very well. Juan and Pedro. Don't write reports. Number four, we do not send letters. The contraction? We don't send letters. Very well. Entonces acá tenemos que utilizamos el auxiliar does para he, she, it, como lo trabajamos ayer, y tenemos do not or don't para I, you, we, and they. Yes? Y trabajaron estas oraciones ayer, ¿se recuerda? ¿Sí? Acerca de las actividades que ustedes realizan, ¿verdad? Tres sobre ustedes y tres sobre un compañero o compañera. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá claros? Yes. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Ahora es nuestra clase número 5, fue nuestra clase número 5. Y los que no me han completado el trabajo en la plataforma, yo les suplico que lo hagan porque yo necesito enviar ese reporte, porque la administración necesita enviar ese reporte a INSAFORP, ¿de acuerdo? Entonces, Douglas, necesito que se quede conmigo. Y para los demás, thank you so very much for joining to the class. Sleep well. Go to the platform and finish if you are owing something. Si me deben algo, vayan a terminarlo a la plataforma. And see you tomorrow, okay? Bye-bye. God bless you. Sleep well. Bye-bye. Take tomorrow. Care. See you tomorrow. Bye. Only Douglas stays with the teacher. Bye-bye. Bye-bye. Take care. So long. Sweet dreams. Bye-bye. My pleasure. Thank you for joining. See you tomorrow. Bye, Carla. Okay, Douglas, here we go. Veamos, Douglas. Las estructuras confusas o el vocabulario. Todo, teacher, no entiendo nada. Últimamente hasta me decepciona ya. ¿Por qué? Veamos, estamos viendo el presente simple. Entonces, Douglas, el presente simple lo utilizamos para expresar rutinas, para expresar rutinas, hábitos o realidades innegables. Algunas de esas rutinas son las que realizamos en nuestro trabajo, en nuestra oficina, ¿sí? Ejemplo, acá estábamos trabajando desde un inicio, mire, ¿sí? Cuando decimos, I check my email, esa es una oración en presente simple. Si decimos, I type a letter, otra oración en presente simple, ¿sí? Porque estamos describiendo actividades rutinarias en nuestro trabajo o en nuestra vida diaria. Si usted me dice, teacher, I take a shower every day, that is simple present tense. Es una oración en presente simple porque está describiendo su rutina, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estas actividades que son algunas de las que realizamos en nuestro trabajo. ¿Qué sucede cuando, veamos, qué sucede cuando, acá, presente simple para la tercera persona de singular? Si es he, she o it, el verbo en presente y oración afirmativa, a la mayoría le agregamos ese. Le agregamos ese. Cuando el verbo termina en o, le agregamos ese. Por ejemplo, goes, does, ¿sí? Y tenemos acá like, que a la mayoría que terminan en e, solo se agrega la letra s. Solo para he, she, it. Pero no sufre ningún cambio si es I, you, we, they, ¿verdad? They check, porque es plural. My coworkers son varios compañeros. Go, no sufre cambio. The employees, los empleados.
like. Mire, todos estos son plurales. Y si fuera, I go to the beach. I check my car. I like cooking, for example, ¿ya? Entonces, no va a sufrir ningún cambio. Tenemos que ubicarnos en este. Si el verbo termina en SH, por ejemplo, wash, entonces decimos, ¿dónde está? Watches. Washes or watches, ¿verdad? O fixes, como acabamos de estar viendo. Ahora, eso es en oraciones simples, ¿sí? Para estructurar preguntas para la tercera persona, vamos a usar does. Does he check reports? Does she type letters? Does he talk to clients? Yes, he does or no, he doesn't. Does she understand the class? Yes, she does or no, she doesn't. Do we check reports? Yes, we do. No, we don't. La posible respuesta. Do you check reports? Yes, I do. No, I don't. Cuando le pregunten con do you, que es pregunta directa, usted contestará con I, con yo. Yes, I do or no, I don't. ¿De acuerdo? Si yo les digo, Douglas, do you have children? Yes, I do. Okay, very well. Douglas, do you have sisters? Yes, I do. Douglas, do you have brothers? Yes, I do. Douglas, do you have a dog? Yes, I do. Douglas, do you have a cat? No, I don't. Okay, great. Douglas, do you have a motorcycle? No, I don't. Okay, great. Ajá, correcto. Yo le pregunto con you, ¿tiene usted o tienes tú? Y usted me dice, yo no, yo no tengo, sí, yo tengo, sí, yo soy, sí. Okay, if I say, Douglas, are you an engineer? No, I don't. No, ahí no, porque fíjese que le, eso le quiero decir. Are you con el verbo to be. Siempre que en una oración en presente simple esté el verbo to be, no tenemos necesidad de usar do o does. Ejemplo. No, I'm not. No, I'm not, sí. Porque yo le pregunté así, mire. Are you an engineer? ¿Es usted un ingeniero? Ahí en presente simple la pregunta. Pero lleva el verbo to be, por lo tanto no utilice das. Entonces, como yo le pregunto con are you, ¿qué me va a contestar usted? ¿Si es afirmativo o negativo? Si es afirmativo, yes, I. Yes, I am. Am, ajá, y si es negativo, no, I am not. No, I'm not, ok. Entonces, you say no, I'm not. Sí, no, no lo soy, ¿de acuerdo? Are you an engineer? Porque siempre para las profesiones y ocupaciones les he dicho que antes de mencionarla en singular, ¿verdad? Tenemos que escribir a or an, ¿sí? Por ejemplo, I am a teacher. Bien, entonces acá está, mire, utilizamos el presente simple para describir actividades diarias, rutinas o eventos que ya están programados. I always attend a meeting. Yo siempre voy a una reunión, ¿sí? Y acá, sí. ¿Estuvo usted presente cuando completamos este párrafo, Douglas? Sí, pero no me acuerdo. Vaya, entonces, veamos. Lo vamos a completar nuevamente porque es para practicar lo que hemos estado estudiando en este momentito, ¿verdad? Acá, los verbos son call, have, check, wake up, work, and go. Go lo vamos a utilizar 3 veces. Entonces vamos a ir discriminando. From Monday to Friday. De lunes a viernes. Dominic at 5 a.m. ¿Cuál será el verbo? Call, have, check, wake up, work or go. At 5 a.m. A las 5 de la mañana. Wake up. Pero como es tercera persona de singular, no vamos a decir wake up, sino que se lo vamos a adecuar a Dominic, ¿verdad? Y sería wakes up, ¿sí? Okay, muy bien, porque es ella, Dominic.
Y luego, she to work, and when she gets there, she bla bla. ¿Qué pasa después que ella se levanta a las 5? She to work. ¿Será call, have, check, work or go? Go. Pero como es ella, le agregamos ES porque el verbo termina en O. Y luego decimos, she goes to work. Okay. So we say, from Monday to Friday, Dominique wakes up at 5 a.m. She goes to work, and when she gets there, she, her email. ¿Qué pasa con el correo de ella? Check. Pero como es tercera persona, ¿qué vamos a hacer ahí? Checks. Excellent. Very well. She checks her email and all the clients. Call. Calls. Okay, porque es tercera persona de singular. Muy bien. And calls all the clients. In her daily list. Lisa and Claudia. ¿Cuál será el verbo? With Dominic. Recuerde que go lo vamos a usar. Go, go, go. No, go. Solo es go. Le explico por qué. Porque es Lisa en Claudia. Es un sujeto compuesto por dos personas. Las dos son femeninas, ¿verdad? Son chicas. A pesar de que usted mira a Claudia, pero debe de recordar que también está Lisa. Entonces es como que dijéramos they. Lisa and Claudia go with Dominic. Van con Dominic, ¿sí? Okay, they. Tú. Go. Ok, they go. Excelente. Y acá ya no estamos utilizando el nombre de las chicas, sino que el pronombre personal they. They go to. How. To have. Muy bien. Y no sufre cambio el verbo porque el sujeto es they. And then we say, they go to have lunch together at 4 p.m. Dominic? Work. No. Call. Sería goes. Se va a casa. Goes. Pero acá, veamos. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work. No sé por qué pusieron acá work, porque ya lo tenemos acá. She goes to work, and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia go. Solo que go to work with Dominic, right? Sí, tendría, podríamos poner go to work para utilizar work. Go to work. Pero supone que tendría que ser una. Go to work with Dominic. Ay, they go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. ¿Sí? Y Dominic se va a casa. ¿De acuerdo? ¿Comprendimos? Ahí vamos. Es poco a poco, ¿verdad? Recuerda que vamos a ir reciclando y tratemos de estar a la hora en la clase porque siempre hacemos un repasito. ¿De acuerdo? Ok. Ok, bye. No lo voy a saturar más. Gracias por darme este tiempo para poder ayudarle un poquito, ¿verdad? Y gracias a usted también. Ok. Espero que descanse en I hope to see you tomorrow. Ok, Douglas. Have a good night. Bye bye. Relax. See you tomorrow. Bye bye.